Yeah.
Estás que votar. Recuerda, Señor, que tu compasión y tu misericordia son eternas. No triunfen sobre nosotros nuestros enemigos. Líbranos de todas nuestras angustias, oh Dios de Israel. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Levanten la mano los que tienen ganas de contestar el amén. Levanten la mano. Y el que no puede, ayúdenme. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos y hermanas, para celebrar dignamente este sagrado misterio, nos reconocemos pecadores ante nuestro Dios. Esta fiesta, esta víspera en honor de Santa Teresa de Ávila, un niño Jesús. También por los que han muerto este día, por el alma de su siervo, el padre Enrique Vázquez, que la parroquia y su familia estarán en su novenario. Por la salud de Elías Gómez, por la salud de cuántos hermanos estarán enfermos, van de camino a Estados Unidos o van llegando, van a colaborar con la misa del migrante. Por sus intenciones, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los.
Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Repitámoslo otra vez. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Todavía es tiempo, dice el Señor, arrepiéntanse de todo corazón y vuélvanse a mí, que soy compasivo y misericordioso. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, la multitud se apiñaba alrededor de Jesús y este comenzó a decirles: la gente de este tiempo es una gente perversa. Pide una señal, pero no se le dará más señal que la de Jonás. Pues así como Jonás fue una señal para los habitantes de Nínive, lo mismo será el Hijo del Hombre para la gente de este tiempo. Cuando sean juzgados los hombres de este tiempo, la reina del sur se levantará el día del juicio para condenarlos, porque ella vino desde los últimos rincones de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, y aquí hay uno más que Salomón. Cuando sea juzgada la gente de este tiempo, los hombres de Nínive se levantarán el día del juicio para condenarla, porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás. Conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual con Dios será entregado su pasión voluntariamente secada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todo de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, digamos ahora que podemos. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todo de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza muy eterna, que será derramada por usted y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esta en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío.
Señor se entregó por nosotros. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Walter Guillén Soto, y todos los pastores que cuiden de tu pueblo, llévelo a la perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se unieron en la esperanza de la resurrección de tu siervo, Enrique Vázquez. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia en nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad durante los tiempos, merezcamos por Dios.